fue un trabajo muy arduo. Por primera vez en mucho tiempo, en muchos meses, Rosarito volvió a la normalidad, aparentemente. Tuvimos todo saturado, me refiero a las vialidades, tránsito vehicular saturadas, los hoteles, restaurantes, lugares de diversión, los parques, las playas principalmente, desde el inicio de jurisdicción del ayuntamiento hasta, pues hasta el sur, hasta lo que tenemos, lo que es Primo Tapia. Tuvimos algunos incidentes leves, afortunadamente tuvimos saldo blanco, no tuvimos ninguna sola persona ahogada, no tuvimos ninguna sola persona intoxicada, tuvimos algunos reportes de riña menores, tuvimos algunos reportes determinados, pero todo salió el saldo blanco. El homicidio que hubo el domingo fue ajeno completamente al turismo y la policía municipal detuvo al presunto responsable y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Las autoridades, bombero, protección civil, rescatistas que hicieron una gran labor, el personal del ayuntamiento de todas las áreas, por indicaciones de nuestro superior, estuvimos al pendiente de todo. Nosotros no tuvimos descanso el fin de semana. Estuvieron los inspectores de sindicatura, los inspectores honorarios de sindicatura, los mandos medios y superiores, todos estuvimos trabajando en la calle para ofrecer y darle esa garantía a la ciudadanía, a los turistas que nos visitaron. No tuvimos incidentes graves. Tuvimos un promedio de dos robos de vehículos en esos días. Diarios fueron alrededor de, en esos 4 días fueron 8 vehículos. Detuvimos a otro, recuperamos otros tantos, 4 vehículos con reporte de robo. Sí hubo incidentes, pero tuvimos un saldo blanco en cuestión de los visitantes. Aunque termine ese plan en otras instancias, nosotros lo vamos a continuar toda la temporada de verano. Los muchachos no descansan el fin de semana, los policías, los agentes, sino de lunes a miércoles. Después del 15 ya se normalizan los turnos. Para nosotros, de todos modos, va a haber un promedio de 30 elementos por turno en la zona turística para atender cualquier contingencia.